Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. En el día de hoy vamos a hablar por primera vez de literatura que viene de las diversidades y disidencias sexuales. Vamos a hablar de un escritor chileno que se llama Pedro Lemebel. Este libro del que vamos a hablar se llama Tengo Miedo Torero. Lo primero que quisiera decir antes de comenzar a hablar específicamente del libro es que el feminismo no solamente aboga por los derechos de las mujeres, sino que en general el feminismo entiende que hay distintas cosas que oprimen los cuerpos y que a partir de esa comprensión es que luchamos no solamente, digamos, contra la destrucción de un sistema que hemos llamado patriarcado, sino que también entendemos que existe el racismo, que existe el colonialismo, que existe la discriminación hacia las disidencias y diversidades sexuales, y abogamos por la necesidad de que eso no defina nuestros derechos, sino que todas las personas podamos acceder de la misma forma a las mismas oportunidades. Hablar de Tengo Miedo Torero es hablar de un libro muy poético, pero que es una novela que además es bastante corta y que nos lleva por una historia de una forma bastante frenética. Pedro Lemebel es un artista en la forma como construye esta historia. Es la historia de un romance. Creo que una pregunta que está volando todo el tiempo es como, ¿qué es el amor? ¿O qué es una historia de amor? Y si la historia que tiene la loca del frente con Carlos es una historia de amor, ¿o qué es lo que está ocurriendo al interior de esta casa en un barrio de Santiago de Chile? ¿Qué ocurre además dentro de esta casa? Que la loca está colaborando con el movimiento en resistencia contra el dictador. Y entonces su casa se vuelve algo así como un centro de operaciones donde ocurren muchas cosas, y vamos descubriendo un camino de convicciones que está atravesado también por el amor. A mí me llama la atención que generalmente los personajes que están como clasificados o pensados desde lo femenino es a quienes se cuestiona su convicción política, porque se le asocia con sus relaciones personales, con sus romances, etc. Me parece que eso también está flotando en el ambiente de este libro, y es la pregunta acerca de hasta dónde la loca es una convencida antidictadura o es una enamorada que deja que su enamorado le pida cosas y va con él hasta las últimas consecuencias. Creo que retratar Chile en el año 86, la dictadura y la planeación de un atentado contra Augusto Pinochet no podría hacerse de una forma, digamos, más cercana y más cotidiana, sino es a partir de esta historia. Y lo que hace Pedro Lemebel es mostrarnos la cotidianidad y la forma, digamos, de relacionamiento humano, no solamente de esta parte que está planeando el atentado, sino también de Augusto Pinochet en su familia, pensando y recordando su infancia. Y vemos también cómo se relaciona el dictador con quienes le rodean. Este libro nos muestra la intimidad y el mundo privado, tanto de los revolucionarios como de los dictadores. Creo que es muy importante porque una de las preguntas que nos hemos hecho desde el feminismo todo el tiempo, y hemos dicho que lo personal es político, bueno, vamos a ver el relato cotidiano de la vida de ambas partes y vamos a ver hasta dónde nuestra ideología atraviesa nuestras relaciones. Es una historia muy potente, muy poética. El final, digamos, tiene como una potencia tal que en verdad es bello hasta las lágrimas. Para mí, Pedro Lemebel es un descubrimiento impresionante. Este libro va a ser llevado al cine, pero además es un libro corto, económico en esta versión que hace Planeta, y que creo que pues debemos leer todos y todas, aprender de esta mirada, hablar de la música, del amor, del romanticismo, de la idealización que existe en las relaciones. Todas estas discusiones que estamos dando a veces sin darnos cuenta, pues son discusiones que este libro nos muestra ahí. Creo que una de las cosas que también tiene esta voz de la loca del frente es un diálogo constante como con esta nostalgia, con esta construcción ideal de las relaciones y del amor,
Y eso es lo que nos deja este título, esta canción y esta concepción del mundo atravesada por la música, por la poesía. Es un libro realmente muy bello y espero que muchas de las personas que llegan a este video de verdad lo compren, lo busquen, averigüen más sobre Pedro Lemebel, vean la película, reivindiquemos estas voces marginales porque son voces que nos cuentan otras miradas de la realidad y de una realidad tan difícil como es la realidad de vivir en dictadura. Les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campanita y dejarme en los comentarios muchas recomendaciones. Sigan creyendo en una apuesta que quiere reivindicar voces que necesitan ser visibles, pero que no lo serán mientras el mundo funcione como está.